¿Cómo están? Bien. Gracias por sumarse en pleno viernes a la mañana. Yo sé que cuesta y más con este clima que anda medio raro, bueno, por estos lados de Capital Federal que no entendemos, pero bueno, acá estamos. Pese a que, digamos, todo lo que se hace desde el agro y quizás la sociología no estamos tan cercanos, sí tenemos algo en común que es nuestra herramienta de trabajo, que es R. Justo yo le compartí a Juan los grupos colaborativos en donde yo aprendí un montón de cosas, porque al comienzo no entendía nada y todo era otro idioma para mí, que no entendía qué estaba viendo, pero con el tiempo me di el tiempo de ir aprendiendo esta herramienta, quizás con las cosas que más me gustaban, como blogs y escribir algunas cosas, y después empecé un poco más a trabajar con cálculos de indicadores, quizás después ya más a manejar control de versiones, porque llega a ser algo como muy importante en el día a día y que nos va a facilitar mucho, mucho trabajo, ¿sí? Pero no se preocupen, yo sé que capaz al comienzo puede sonar un poco complejo, pero ya después de varios intentos, porque siempre va a haber una parte donde no nos salga algo, pero bueno, lo vamos a seguir intentando. Nos vamos a dar cuenta que va a ser muy útil y que nos va a ahorrar algo que no tenemos y es muy escaso y es tiempo para hacer las cosas y eso nos va a ser como muy útil. Voy a ver, Ya podés compartir, creo. ya puedo compartir. ¡Ay, sí! Bárbaro. Listo. Gracias, Fede Miri, ahí que está haciendo el trabajito Ahí ese. ya está. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Estamos todos, todas listas. Vamos. Bueno, pero Genial. bueno, mi idea es poderles conocer un poco, así brevemente. Vamos a ver un poquito de esto, quizás el tema sea muy complejo, pero esto es como un abreboca sobre qué es el control de versiones, para qué nos sirve en R, por qué tenemos que hablar de Git y GitHub y cómo lo podemos usar desde RStudio. ¿Sí? Sería como un abreboca de alguna de las primeras cosas que podemos hacer y por qué nos va a ser muy útil. ¿Sí? Pero para eso, antes de arrancar con este pequeño temario, les voy a pasar un link para que me cuenten. Sí, yo quiero que ustedes me cuenten. Vamos a verlo desde acá. Les voy a pedir que me cuenten para qué usan R, ¿sí? O para qué les gustaría usarlo, o para qué lo usan en el día a día, y que me cuenten más o menos con cuántas personas. Esperen que no estoy encontrando el chat. Acá está. ¿Y con cuántas personas en número trabajan ustedes con R? ¿Cuántas personas tienen que compartir scripts? ¿Con cuántas personas tienen que intercambiarse proyectos y demás? ¿Pero para qué lo usan? ¿Para qué lo usan? O si más o menos estamos aprendiendo, bueno, ¿para qué queremos aprenderlo? ¿Sí? Yo les mencioné algunas acciones como esto, ¿no? Calcular indicadores, hacer gráficos. Cuéntenme un poquito. ¿Para qué lo Genial. usan? Para saberlo. Sí, no hay respuesta buena ni mala, sino con cuántas personas compartimos script, código. Así sabemos más o menos. Porque aunque si bien son diferentes disciplinas, terminamos haciendo casi lo mismo. Ya se dan cuenta. Hacemos gráficos, ¿no? Los visualizamos. Bueno, hay modelación espacial, ahí están contando. Yo sé, voy moviendo la cabeza como así, ¿no? Les voy a seguir diciendo. Pueden hacer mapas, ¿no? Bueno, para uso personal también, para modelización, nos cuenta Raquel, ¿no? Para hacer nubes de palabras, análisis estadísticos, ¿qué más dice? Comunicar, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntenme, Acá en el chat cuéntenme. también hay algunas cuestiones que ponen para analizar datos de DISAT. Para modelizar, comparto scripts con comunidad de DISAT, de una simulación agronómica de crecimiento de cultivos. Oh. Estos ya están en un nivel alto. Por lo general, uno y dos personas. Por lo general, análisis estadístico, ensayo de eficiencia fungicidas. Alu, Raquel, esa fue la que dijo lo de DISAT. Geoestadística, Marino. En el chat. Te estoy tirando los que no están ahí apareciendo Geoestadística, en la nube. sí, tranquila, hay problema. Ahí va. Bueno, lo usamos, o sea, genial, porque lo usamos para un montón de cosas, ¿no? Múltiples cosas. Manipular información. Queremos presentar esa información, ¿no? La queremos mostrar o si no para el uso personal. Y eso está más que bien. Pero bueno, eso, tenemos un montón de cosas que podemos hacer
desde R y R Studio. Así que, bárbaro, estamos como en sintonía. Ahora, vamos a volver acá. Bien. Les preguntaba esto porque también les quiero conocer, ¿no? No quiero que esto sea un monólogo. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a ver la siguiente imagen y ustedes me van a contar si no les ha pasado esta imagen de acá, que tengo acá a mi derecha, que ustedes la están viendo, de estar compartiendo documentos en Word o en Excel que dice primera versión, segunda versión, la revisión del profe, la revisión del compañero, la revisión o la supercorrección y demás, y terminamos con una carpeta de Word o de Excel donde tenemos 10 documentos, pero lo guardamos porque lo necesitamos, ¿no? Es como que tengo que volver a este documento, si no, tengo que volver a lo que dice. O capaz nunca lo usemos, pasen un montón de años y estén ahí, pero lo necesitamos, ¿eh? Es como que no queremos borrar ningún tipo de documento. Y confírmenme si no les ha pasado. Y es como, bueno, es un montón, porque después no sabemos qué hacer con todos esos documentos. Con el tiempo, hemos podido usar algo de control de versiones que lo usamos en el día a día y no sabemos que su nombre es ese, que es la nube, ya puede ser desde Google o desde OneDrive, ¿no? Lo han usado, tipo, vamos a hacer un trabajo en grupo, alguien se arma la carpeta compartida y todos vamos escribiendo. ¿Les ha pasado? Porque es algo donde tenemos, y sabemos quién hizo cambios, ¿no? Podemos ver si lo hizo Tortuga Anónima, el cambio, o si lo hizo, o los nombres que nos da Google de los animalitos anónimos, ¿no? ¿Han visto eso? ¿Han usado como el relojito que dice quién hizo cada cambio, fecha, en qué momento? Esa es una forma de control de versiones, por ejemplo, en la que nosotros estamos un poco más amigados, ¿no? Ya sea para redactar un poco de información o para elaborar informes y demás, ¿no? Es algo a lo que nosotros estamos un poco ya más acostumbrados. Pero, por fortuna, en R y en R Studio nosotros contamos con un arduo volumen de librerías con los que podemos desarrollar informes, ¿no? O desarrollar otro tipo de presentación de datos que me permiten, dentro del mismo documento, tener, ¿no?, texto, gráfico, tabla, presentación, para que yo no me tenga que salir e ir directamente al Word o otro tipo de formato de presentación. ¿Y por qué les digo eso? Porque el control de versiones en R nos va a permitir reunir todo este caudal de trabajo que ustedes me cuentan que hacen en un solo paso sin tener que compartirnos tantos documentos juntos. Pero desde R va a tener un poco de grado de complejidad porque ya va a requerir otro tipo de herramientas que una vez que le agarremos la mano, lo vamos a poder hacer perfectamente. Entonces, el control de versiones nos va a servir para eso, nos va a permitir controlar qué cambios se van haciendo, ¿no? Así como lo podemos ver en Google, lo vamos a poder ver en este caso en GitHub, lo vamos a poder ver y vamos a poder ver cómo se van haciendo esos cambios, desde la fecha, la hora, qué persona lo hizo y qué hizo, ¿sí? Todo eso lo puedo ver paso a paso para mantener un control, ¿no? Digamos, para tener como un registro, ¿no?, de cuáles son los cambios que se hicieron dentro del mismo documento. Yo no lo tengo que copiar. Imagínense si estuve, ¿cuántos somos ahora acá? Más o menos 28. 28. Imagínense que estuviéramos los 28 escribiendo un documento y cada uno tuviera Word y tuviera que escribir cada uno un párrafo y después reunir los 28 Word para hacer un documento general. Horrible, o sea, nos vamos a enloquecer primero, nos vamos a enloquecer porque no nos vamos a poder organizar y no vamos a poder completar. Entonces, una de las cosas que nos va a servir el control de versiones va a ser esto: tener un único documento, lo vamos a poder trabajar en paralelo y vamos a poder reunir los cambios, ¿no? Hasta ahí, bárbaro. Pero bueno, eso es cómo se ve en R, ¿no? Y en R Studio. Y acá es donde yo les quiero mostrar cuál sería ese flujo de trabajo, cómo sería eso que le estamos hablando de control de versiones dentro de Git y de GitHub. Acá yo soy una personita, que puede ser cada uno de ustedes, donde tenemos nuestro R Studio, ¿no? Tenemos un proyecto de trabajo, ¿no? Es recomendable siempre tener un proyecto de trabajo y tenemos un directorio de trabajo
donde yo voy a manejar mis scripts, mis bases de datos y la información y demás, ¿no? Yo voy a estar acá, siempre voy a estar en mi compu con mi material de trabajo. Pero a su vez, al contar con un control de versiones y con un repositorio remoto, acá donde dice computadora de colaborador, puede ser una o más personas con las que podamos trabajar. Y lo que nos va a permitir este repositorio remoto es que todos podamos trabajar desde nuestras computadoras con un control de cambio y poder tener, contar con una interfaz que nos permita ver cómo evoluciona ese trabajo, ¿sí? Acorde al propósito que nosotros tengamos, ¿no? Nosotros vamos a estar acá con nuestra interfaz de trabajo, nuestros compañeros también van a estar con su interfaz de trabajo y vamos a poder ir intercambiando esa información. Y eso, créanme, va a ser muy útil. Ustedes van a decir, ¿por qué no sabía de esto hace mucho tiempo? Pero bueno, cada cosa a su tiempo y en su paso a paso. No se preocupen si está al comienzo, es como un poco complejo, pero esto, una vez que vean estos pasos y los quieran volver a ver en la grabación y después quieran verlo en la presentación, no hay problema. Lo pueden hacer e intentar hasta que salga. Pero bueno, ¿cómo arrancamos con este trabajo? ¿No? Me van a decir, bueno, Andrés, yo ya tengo mi proyecto, ya trabajo con mis cosas, ¿cómo hago esto? ¿No? De que se genere un repositorio local, remoto, ¿cómo hago para trabajar con mis compañeros? Me van a decir. Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos. Vamos a necesitar lo siguiente. En principio, tres pasos. Que capaz la mayoría ya tenemos este primero, que es contar con RStudio en la computadora. Listo, tenemos el primer check. Vamos a tener que instalar Git, que si ustedes lo buscan en Google, tipo Git, así solito, van a poder entrar y van a poder descargarlo. Y lo vamos a usar principalmente una sola vez. Y tener una cuenta en GitHub, como cuando abrimos una cuenta de correo, o cuando abrimos una cuenta, no sé, en Canva o en otro tipo de páginas, lo pueden asociar directamente con Google y ya tienen su cuenta. Les va a pedir un nombre de usuario y van a poder seguir. Y tenemos que tener estos tres pasos. Tres pasos. Ni más ni menos. ¿Y cómo vamos a arrancar? Entonces, esto ya lo tenemos. Tenemos RStudio. Bien. Una más. Vamos a hacer esta configuración de Git. Que en realidad hay diferentes formas. Vamos a ver solo una. Y solo la tenemos que hacer una vez en una computadora. Si yo voy cambiando de compu, lo voy a tener que hacer cada vez que tenga una nueva compu, o si quiero usar la de mi casa y quiero usar la del trabajo, bueno, tengo que configurar cada computadora que maneje, ¿sí? Pero la configuración solo la voy a tener que hacer una sola vez. Una sola vez. Y voy a ingresar solo cuatro datos principales. Git va a tener varias acciones para realizar, porque es un programa open source que usan muchos desarrolladores, pero nosotros solo vamos a realizar estas cuatro operaciones, en la cual vamos a enlazar y le vamos a dar la información necesaria para que este control de versiones se haga realidad con nuestro repositorio local y nuestro repositorio remoto. Con estos datos, un nombre de usuario, un correo electrónico, indicar finales de línea cuando se termina la operación y otras preferencias que nosotros querramos. Pero principalmente esto, un nombre de usuario. Vamos a ver si desde acá se ve. Una vez que yo lo instale Git, yo lo voy a ir a buscar acá. Lo voy a buscar Git. Ahí se ve, ¿no? ¿O quedó en...? ¿Están viendo la presentación o...? Se ve la presentación. Ay, esperen que salió mal. Vamos a ver. Vamos otra vez. De vuelta. Acá. Listo, ahí ya se ve. Ahí estás en el prompt. Ahí va. En el... ¿Ahí están viendo mi escritorio? Sí, ahí está. ¿Se ven? Ahí está, mi escritorio. Perfecto. Listo. Una vez que yo instale Git, lo voy a buscar acá, Git Bash, y me va a abrir esto, que puede parecer de mucho miedo, pero no lo es. Y ahí yo empiezo a configurarlo de tal manera, con estas indicaciones, se carga, Git con mi usuario, puede ser un nombre o el usuario de GitHub que armé, el mío en este caso es Soy Andrea, y le voy a indicar un correo electrónico para que vaya alineando la información con la cuenta de GitHub que yo armé.
Le voy a indicar acá mi correo electrónico, andrea.gobet11@gmail.com, pero hay otra opción, y que es la recomendable, porque vieron que a nosotros nos llega también a veces mucho spam al correo, ¿no? Si uno a veces quiere tarjeta de crédito, colchones, o lo que se les ocurra, bueno, lo recomendable para que el correo no esté girando por todo lado y no nos llegue publicidad y demás, y preservemos el cuidado de nuestro mail, mi recomendación es usar esta de GitConfig Global, el user mail, mi usuario, que es soyandrea en GitHub, @users.noreply.github.com. Me va a llegar el mail a mi cuenta de correo, pero va a llegar a través del usuario de GitHub. Me va a servir un poco más para proteger esto de mi correo que no esté girando por toda la internet. Una vez que yo le agrego el nombre de usuario y el mail, puedo seguir con otras configuraciones. En este caso, los finales de línea, de cómo me va a tomar cuando termino de ejecutar una oración, acorde a mi sistema operativo, ¿no?, con el que yo cuente, si es Windows o Mac o Linux. Y con esta pequeña operación de git config list puedo ver qué cambios hice, ¿sí? Y acá abajo se puede ver los cambios que yo hice para actualizar mi información, ¿no? Son como 4 pasos en los cuales yo tengo que ir tipeando la información con mi información. Enter, quiero saber si esto quedó o no quedó, porque uno a veces dice eso, quedó o no quedó. Bueno, acá me va a servir con config list. Yo acá voy a poder ver toda la información. ¿Y qué pasó? ¿Tengo que hacer algo más? No. Ya está. Ya configuré con toda la información que preciso. Listo. Ya cumplimos con 2 cosas, ¿no? Lo que ya tenemos de base, que es RR Studio, y configurado Git. Listo. Por ahora no hemos visto qué efecto tiene esto en mi trabajo, pero voy haciendo las primeras configuraciones. Vamos a ver qué tenemos ahora en GitHub. Git y GitHub son 2 cosas diferentes, ¿sí? En GitHub nosotros vamos a encontrar lo que son repositorios remotos, ¿no? Su función principal va a ser el almacenamiento. En la nube no siempre hablamos de, muchas veces hablamos de la nube, pero bueno, podría ser como nuestro nuevo Google Drive, pero de repositorios en R. Ahí no solo están proyectos en R, sino de diferentes lenguajes de programación. Es una plataforma que se usa mucho en la industria del software para almacenar información, y van a encontrar diferentes tipos de información. Hay repositorios públicos, hay repositorios privados, y diferentes empresas o instituciones gubernamentales trabajan en él. Hay más plataformas para ejecutar esas operaciones, ¿sí?, para mantener el alojamiento de repositorios en la web, pero hoy vamos a ver este. Y GitHub, que fue el primero que vimos y con el que se realiza la primera configuración, es el post, digamos, es el que necesitamos. El Git y GitHub separado no nos ayudan mucho, tendrían que estar juntos, porque Git es el sistema de control open source distribuido que registra estos cambios que nosotros vamos haciendo en nuestro trabajo. Y es lo que nos va a permitir el acceder, el comparar, actualizar y distribuir cualquiera de las versiones de nuestro trabajo. Así que principalmente siempre tiene que estar Git, y luego nuestra cuenta en GitHub para que se alineen y podamos estar compartiendo esta información. Pero ¿cómo es esto? Bueno, nos va a servir para esto, ¿no? Un servicio de alojamiento, nos va a servir para tener estas conexiones. Y el primer paso que nos va a servir a nosotros para entender cómo funciona este control de versiones es con un nuevo repositorio, ¿sí? Nuestro nuevo repositorio, este nuevo lenguaje que se va a empezar a incorporar en nuestro día a día, sería como nuestras nuevas carpetas de trabajo en el Google Drive o en el OneDrive, como nuestra carpeta de trabajo. Pero va a tener otros términos un poco más técnicos, donde va a estar el registro de commit. El commit va a ser esa palabra donde yo registro qué hago, ¿no? Armé nuevo script, arreglé un error que se presentó en otro script, o en un gráfico que no salía. Y en el repositorio es donde va a estar ese historial.
Pero vamos a ver cómo es eso. A ver si me sale acá. Yo acá les muestro. Ahí ven bien el buscador. Sí. Bueno, yo acá ya creé mi cuenta en GitHub y uno puede empezar a seguir instituciones o personas, tipo como si estuviéramos en Twitter o en Instagram viendo información, uno los puede seguir acá y puede ver qué están haciendo, ¿sí? Pero no lo que están haciendo socialmente, sino qué están haciendo con el código. Y yo esa información la puedo ver, los que son públicos y los que son privados, solo puedo ver los que yo tenga. Y demás. Ahora, les voy a mostrar. Este, por ejemplo, el Soy Andrea Website, es el repositorio de mi blog profesional, por ejemplo, para mostrar el trabajo que yo hago. Y yo acá tengo la cantidad de commits, o sea, de cambios que hice durante estos últimos años. Y puedo ver, si yo le doy clic, puedo ver qué fue todo lo que fui haciendo, cuándo lo hice, y por eso es importante que los commits, o sea, donde yo voy a describir qué es lo que hice, sea algo que sea explicable, ¿no? Y si es un grupo, por ejemplo, de 28 personas, yo tengo que dejar algún comentario que sea entendible para todos. Porque si yo le coloco XXX o como que nadie me va a entender qué fue lo que hice, ¿no? Va a ser como muy difícil que entre todos podamos entender qué sucede. Pero me va a poder permitir eso y me va a poder indicar qué fue lo que hice, en qué fecha. Acá le falta la hora, pero después lo dirá. Pero vamos a ver, vamos a crear un repo. Vamos a crear el repo del ciclo de charlas entre todos nosotros. Yo me voy acá al signo más y voy a ver esta operación que dice New Repository. La mayoría, la web es totalmente en inglés. Igual uno se va familiarizando con los términos. Hágame decir, crea un nuevo repositorio. Acá está mi usuario. Le vamos a colocar un nombre. Voy a colocar R en agro. ¡Ah! Me está diciendo que ya existe. Oh, ¿qué pasó? Bueno, le voy a colocar otro nombre si puedo. Ponele colocar. Por fin viernes. A ver. Si lo tenés, a ver. Por fin viernes. Me van a preguntar, bueno, ¿por qué tengo un repositorio que se llama Por Fin Viernes? Pero bueno, Por Fin Viernes. Le voy a dejar una pequeña descripción, ciclo de webinars. Puedo elegir si es público o privado, lo voy a dejar público para que todos lo veamos. Voy a elegir la opción de que tenga un README file, que es puede ser como un texto introductorio al repositorio, para que si alguien ingresa pueda ver qué información dice. Sigo, crear repositorio. Tuki, se creó el repositorio. Tiene un nombre. Si yo les paso este link, ustedes ya van a ver que existe el repositorio. Tiene esta pequeña descripción, ciclo de webinars, y se le puede agregar más cosas. Y tiene un primer commit, que fue con el que se armó. Listo. Hasta ahí, por ahora, el proyecto no tiene nada más. Lo creé, no más. Y acá me muestra lo que hice, si lo quiero ver. Y crear un repositorio es eso. Nuevo repositorio, un nombre y demás. Si yo quisiera sumar más personas, ¿no? Para que, si bien este repositorio es público, nadie más puede hacer cambios a no ser que yo lo sume como colaborador. ¿Vieron cuando sumamos en Google Drive tipo tal persona como editor? Eso se puede hacer también acá. Y lo puedo hacer a través de settings. Y acá, colaboradores. Bueno, me va a pedir, es importante que siempre se acuerden de la clave, porque se puede perder, o pueden perder información. Y acá voy a decir, bueno, ¿quién tiene acceso? ¿A quién vamos a invitar? Y bueno, va a ser importante que esas personas siempre tengan una cuenta en GitHub. Sí o sí, digamos, no hay opción de que entre dinosaurio anónimo y haga cosas. Tiene que tener una cuenta, porque necesitamos saber quién es la persona que va a realizar esos cambios. Tanto proyecto público como privado. Bien. A ver, ¿cómo es? Juanchi M. Juanchi. E-M. E-M. Ahí estoy. Acá está.
Ahí me llega la invitación. Y ahí yo le envío Ahí la está, ahí invitación está a Juan. Fati, a ver. ¿A qué? Ahí aparecieron un par de, en el chat están apareciendo algunos más. Ah, ahí va, listo. Fíjate. Para. Vamos, porque Bueno. estos son permisos para poder editar, cambiar, modificar. Bien. Vamos a hacerlo más tarde. Ahora, Bien. yo a Juan le mandé la invitación. Pero Juan tiene que ir sí o sí a su correo y va a tener un mensaje que dice como, mira, Andrea te invitó a este repositorio. Y él tiene que aceptar la invitación. Si él no la acepta, nunca va a poder hacer ningún tipo de cambio. O sea, la tiene que aceptar. No es que ya quede automáticamente y va a poder ingresar y demás. La Ahí tiene estoy que entrando. aceptar para que Estoy quede entrando. en el Eso. equipo. Perfecto. Y ahí estoy entrando. Ahí entra tu correo, al mail que me acaba de llegar, a la notificación. En realidad no es un mail, sino una Sí. notificación. Sí. Y me dice que Andrea me invitó a colaborar en el repositorio por fin viernes. Ahí doy ver, invitación, y ahí me va a mandar a la página de GitHub. Y ahí acepto Sí, invitación. exacto. Ahí estoy. Ya estoy, ya entré como colaborador. Debería aparecerte, ¿no? A ver, volvamos. Y acá ya está. ¿Vieron que había un pendiente de invitación, pendiente de aceptar? Acá ya está, acá ya lo aceptó. ¿Sí? Ahora, al ser un repositorio de persona. Digo de persona porque hay repositorios que también son de empresas. El de persona tiene solo la opción de que cuando tú sumas colaboradores, esas personas puedan ser editores, puedan hacer todo tipo de cambios en el repositorio. Cuando estamos en repositorios de empresas, de organizaciones, ya hay otro tipo de asignación de colaboradores para que sea ya más del tipo que conocemos de solo ver el repositorio, editarlo o quién. Acepta o no las acciones y demás. Tiene otro tipo de permisos, ¿sí? Un poco más desglosado. En lo que son repositorios personas, ya son más así, tipo, ¿lo agregas para que haga modificaciones o no? Esto para comenzar, hay más acciones que podemos hacer dentro de Git y GitHub, pero para comenzar están estas opciones, ¿sí? Para que no sea confuso, por ahora está esto. Yo puedo agregar personas. Puedo agregar mi repositorio, tengo mi Git instalado y ya hay una información conectada. Ojo, que cuando yo conecto la información, acá no me aparece porque yo ya estoy dentro de Git, ya tengo mi usuario y he trabajado y demás. A veces me puede pedir, cuando hacemos conexión de datos, va a aparecer más adelante, me va a pedir algún tipo de volver a escribir la clave, el password o algún tipo de validación de datos, ¿sí? Esto puede ser una constante de GitHub, por eso les digo, acuérdense de la clave, no se la olviden. Acuérdense, no la olvidan ni demás. Pero bueno, por ahora yo tengo esto, ¿no? Tenemos nuestro repositorio, lo invité Juan a que formara parte del repositorio y está. Perfecto. Vamos a ver qué sigue, porque por ahora no hemos tocado R y R Studio. Como que por ahora me dijeron, bueno, André, muy, muy lindo esto, pero ¿dónde está R? ¿Dónde está R? Vamos a buscarlo. Por ahora vimos un poquito de esto, ¿no? Hay un repositorio que va a tener el historial de lo que hemos ido haciendo y los commits va a ser esa descripción de la acción que yo hago en mi proyecto, ¿no? Eso es como lo primero principal. Y vamos a empezar a descubrir cuáles son los comandos básicos que yo necesito aprender. De pronto quizás al comienzo para no hacerlos, pero sí para entender qué está pasando ahí. ¿Sí? Un poquito de agua, si quieren cuéntenme en el chat, ¿sí? Si se va entendiendo, si hay alguna duda, si hay alguna consulta. O si está todo perfecto y vamos a hacer todo repositorio hoy a la mañana, plan de viernes. Vamos todos con el repo. Bien, todo perfecto, perfecto, perfecto. Hasta ahí vamos, ahí venimos. Bueno, Bien. ahí esos otros usuarios después lo vamos a ir agregando, así tienen el acceso. Pero una vez que termine este primer webinar. Sí. El acceso ya lo tienen porque el repositorio es público. Bien.
ustedes pueden acceder más. Lo que no van a poder hacer va a ser realizar cambios. ¿Sí? Yo, por ejemplo, estoy acá en la ventana en incógnito y voy al link del repo. Acá está. Acá una persona, un ser usuario de GitHub, ya puede entrar al repo. Por ahora no tiene mucho que descargar, porque no le agregamos bien, nada. Pero acá cualquier persona va a poder verlo y va a poder descargar la información. Pero ahora, si alguien quiere cambiar, por ejemplo, el título, no lo va a poder hacer porque no está dentro de los grupos de colaboradores o propietario del repositorio. Son como dos cosas. Pero va a poder ver la información ahí. No va a ser... Claro, porque lo hiciste público. Necesario. Claro, lo hice público. Lo hice privado, no lo puede ver nadie. Ahí sí, no lo puede ver nadie. Ahora. Vamos a ver, ahora, en breve, cómo ese repositorio que armamos lo vamos a traer a nuestro RIR Studio. Y vamos a empezar a ver estas pequeñas acciones. Git, git commit. El commit lo vamos a ver muy seguido, porque es lo que, donde yo digo qué es lo que describo, qué es lo que estoy haciendo. Y lo vamos a trabajar dentro de la computadora. Git va a ser como el check de esa acción que yo voy a decir, bueno, yo quiero sumar este archivo, quiero sumar esta modificación que hice. Y en el commit yo describo qué fue eso que agregué, ¿no? Digamos, vamos a empezar a ver estos términos en inglés, cómo empiezan a ser descriptivos en cuanto a lo que yo quiero hacer, ¿no? En nuestro, en este caso, directorio de trabajo o proyecto de trabajo. Y ya va a empezar esta relación entre el repositorio remoto, ¿no? Que es ese que acabamos de crear, con el repositorio local que yo voy a descargar, ¿sí? O que voy a clonar, eso es lo que vamos a ver. Mediante estas acciones, git pull, git push, ¿sí? A mí, yo les confieso, a mí me costó mucho aprender estos nombres, y acá la compañera Pau es testigo, yo siempre decía flechita arriba, flechita abajo, mientras me entendía qué pasaba, porque yo no me asociaba mucho con los términos ni demás, pero bueno, acá viendo las flechitas, con el push yo mando los cambios que quiero hacer, y con el pull traigo los otros cambios que hicieron mis compañeros y demás. Esto sí compartimos proyectos. Pero esto ya lo vamos a ver, Nuria. Pero esto yo después ya le voy a ir tomando práctica y lo voy a hacer. Estos son como cuatro términos importantes. Pero esto, ¿cómo se ve? Vamos a verlo cómo se ve en nuestro RStudio. Y ahí responde a lo de Nuria, que preguntaba en el chat. Por ahora tenemos Git, ya lo tenemos configurado. Tenemos nuestra cuenta en GitHub y hasta armamos un repositorio. Y nos falta solamente realizar la configuración en RStudio con Git. Vamos a ver eso cómo se hace. Una de las ventajas que tiene RStudio es que cuenta con una interfaz de trabajo muy buena, tanto para trabajar personalmente como para realizar estas acciones de comando de Git y GitHub, ¿sí? Y nos permite esta creación constante de repositorios y para poderlos compartir y trabajar. Así que vamos a ver cómo se hace esto desde RStudio. Vamos a hacer lo siguiente. Este no es. Este es. Acá ya ven mi RStudio, ¿no? Sí. Ahí ya se ve. Perfecto. Sí. Yo acá por ahora no tengo ningún proyecto. Acá tengo recién abierto cómo se ve mi RStudio. No tengo, por ahora no tengo nada entre todas estas partes que me mencione allí por ningún lado, ¿no? O sea, por ahora yo podría armar un proyecto normal y trabajar en mi computadora. Pero en realidad yo quiero trabajar con el repositorio que armé. ¿Esto cómo va a ser? Ojo acá. Voy a aumentar un poquito eso. Este es mi repositorio. Yo voy a ir acá a este botoncito verde que dice código. Voy a elegir la opción HTTPS y voy a copiar este link, ¿sí? Que está acá. Ojo que este link que está acá no es el mismo que está acá arriba, ¿sí? Porque se suele cometer el error de copiar el link de acá arriba y este no nos va a servir. Tiene que ser el que está acá porque termina con .git. No es lo mismo, ¿sí? Esto porque lo voy a clonar. Voy a clonar el proyecto. Así que me voy a dirigir acá a mi RStudio y vamos a crear un proyecto. Es lo más recomendable siempre para trabajar
colaborativamente y probablemente cada uno. Así que voy a crear un nuevo proyecto. Ahí mientras está procesando un poco. A ver. Ahí se quedó pensando. Listo. Un nuevo proyecto. En este caso yo voy a elegir que el proyecto sea una versión control, que sea desde Git. Acá me dice URL el repositorio, que fue la que yo copié. Me va a tomar como nombre del proyecto el nombre del repo, que eso está bien. Y acá en Browse, o la ubicación del directorio, donde yo le digo dónde debe estar esa carpeta, ¿no? Y cada uno lo va a acomodar en mis documentos, en proyectos DR, trabajo DR, o donde ustedes tengan sus proyectos. Y van a dar clic en crear proyecto. Y acá ya está trayendo toda la información que tenga ese repositorio. Por ahora, no tenemos mucho, porque solo iniciamos el repositorio. Lo que vamos a hacer ahora es sumarle un poco de información al repo. Ya vamos a ver cómo se hace. Y acá ya está. ¿Se acuerdan del README? Donde yo coloqué por fin viernes una descripción. Acá está. Yo lo puedo ver y si quiero verlo puedo editar. Acá ya está el proyecto. Y está este nuevo documento que se llama gitignore. Y si vemos acá arriba, tenemos el environment, history, connections, y ya apareció este actor principal que es git. Y acá más arribita hay otra descripción de versión de control. Y voy a ver acá las diferentes acciones. O sea, traje lo que estaba en el repo, que por ahora no es mucho, pero le vamos a sumar algo más. Esto que vemos acá, donde está la parte de Git, acá me está mostrando los cambios que se están haciendo. Acá me está avisando de que este proyecto NR que armamos y este documento gitignore que se armó no están en el repo original, porque en el repo original solo está el README. O sea, me está diciendo, esto es nuevo para ese repositorio. Ese documento no lo tenés. Ok. Yo le voy a querer sumar un nuevo script para que se suba todo el proyecto y listo. Así vemos qué sucede con los cambios. Yo voy a copiar un script que vi por GitHub de un paquete de un tema que ustedes pueden manejar en el INTA, que es el spoiler de la sesión que sigue para que lo sigan viendo, que es la información de Agromet. ¿Sí? Un pequeño ejemplo de cómo se usa el paquete. Esto ustedes después lo pueden ejecutar en su computadora y demás. Tienen acá la fuente de datos, siempre citando la fuente de datos, cómo instalar el paquete y la operación. No nos vamos a detener en esto. Ahora, quiero que vean cómo este trabajo que hago en un script lo voy a guardar en el proyecto de trabajo y cómo va a quedar luego en el repositorio, al cual todos ustedes tienen acceso y pueden descargar esa información. Así que vamos a ver qué sucede por ahora. Yo voy a ejecutar estas operaciones, con las cuales les voy a compartir esto que está acá. Vamos a ver qué sale. No, acá, este es un ejemplo que yo tomo. Les voy a mostrar de dónde saqué el ejemplo. Acá. Lo tomé de acá, de este repo público, donde está acá mi compañera y amiga Pau Corrales, y tomé los ejemplos que tengo acá, para que ustedes lo vean y vean alguna temática similar, ¿no? Que es esto mismo que muestran acá de ejemplo. Acá es donde hago la citación de fuente. Y sigo como algunos pasos para ver información. Perfecto. Acá se me generó un minimapa. Acá está la operación, y yo acá en mi proyecto voy a agregar ejemplo 9 de junio, lo voy a llamar. Y acá se me guardó el script. ¿Sí? Entonces tengo el script, y acá en la parte, en la sección de Git, tengo mi script, el proyecto y el gitignore, que el repo original no lo tiene, pero yo lo voy a sumar
¿sí? ¿Y cómo lo voy a sumar? Y vamos a traer los conceptos que les mencioné hace un rato. Voy a ir acá a hacer clic en commit. Vieron que el commit aparece en dólar. El commit es donde yo le voy a decir agregar, le voy a tener que decir qué es lo que estoy haciendo. Entonces, acá me sale en stage, acá no me permite armar un poco más de zoom, pero en stage yo tengo que cliquear cuáles son los cambios que yo quiero que el repo tenga. ¿Sí? Y el repo, todos los documentos que a mí se me armaron en mi proyecto de R, los voy a subir. Y acá está en verde todo lo que estoy agregando nuevo. Pero yo lo tengo que seleccionar. Y el git add es esta, A que tengo acá. ¿No? Se agrega, se agrega, se agrega. Listo. El commit messages. Siempre tiene que haber un mensaje que hice acá. ¿Qué hice? Entonces, agregué ejemplo webinar 9 de junio. Yo le puedo escribir más cosas, pero voy a hacer breve. ¿No? Acá tengo que hacer cortito y al pie para explicar. Entonces, para que esto sea realidad, yo tengo que seleccionarlo, escribir el mensaje y lo primero que voy a hacer es mandar el commit. Yo acá estoy contando qué es lo que estoy haciendo. Se creó esto en el repositorio. Cierro y tengo que darle clic al push. Necesito que esto se vaya al repositorio remoto. Esto que yo hice. Y acá me va a estar contando qué información es. Y ahí me dice, ay, esperen que no leo. me tapa esto. Ahí ya quedó. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se guardaron los cambios o no se guardaron los cambios? ¿Qué apuestan? ¿Qué apostamos? No. Vamos a ver acá. Acá por ahora yo no tengo nada, pero ¿por qué no tengo nada? Porque no actualicé la página. Voy a actualizar la página. Y acá dice que ahora yo agregué un ejemplo del webinar 9 de julio. Y acá dice, desde que armamos el repo, miren, pasaron 19 minutos. Y estos cambios que se hicieron ahora. Ustedes lo pueden ver acá. Y acá dice, bueno, Andrea agregó este ejemplo. Este es el código de registro, ¿no? De ese commit hace un minuto y el repo tiene dos commits, dos acciones. Que si yo le doy clic acá, me va a mostrar qué se fue haciendo. Y si yo quiero ver qué hizo esta persona, lo puedo ir viendo acá. Acá me dice esto. Esto que es el signo más es lo que agregó, qué hizo, ¿no? Y acá miren, el script que yo agregué acá está. Tun, 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 tun. Y ustedes lo pueden ver en este momento. E hicimos todas estas funciones que están acá y que yo les mencioné, que son estas, ¿no? Git add, con el que yo dije se agrega esta información, en el commit, donde agregué la descripción, y en el git push, donde yo envié lo que se anexó a ese repositorio. Y ya todos tenemos la misma información. Y el git pull es aquel en el que yo, bueno, yo lo mandé, pero quizás mis otros compañeros necesitan también descargar esta información en su repositorio para trabajarlo. Y ahí lo que tengo que hacer después es hacer esta acción contraria de clic acá en git pull para traer otros cambios si se hicieron. Lo bueno es que nos va a servir acá saber quién fue la última persona que hizo cambio para decir, ok, tengo que bajar la actualización o no. Y acá ya está. Acá ya hay un primer script. Ustedes pueden entrar ahora, por ejemplo, a GitHub y ver esta información acá. Y, por ejemplo, la pueden descargar en formato zip. Y esto puede pasar con muchos repositorios que están disponibles públicamente. Y acá ya está. Y voy a poder ver lo que está armado. Va a haber un proyecto, va a haber un script y demás. Si yo estoy en el grupo de colaboradores de ese proyecto, voy a poder hacer lo mismo que hice yo recién de explorar el repositorio y hacer esas acciones y enviar esos cambios que se puede hacer a través del propósito que tenga el equipo. ¿Sí? De cómo hacer eso, qué estoy haciendo y demás. Por ahí tuve un error. ¿Dónde estamos?
por ahí tuve algún error y hay algo que no me salía, bueno, por ahí alguien lo arregló, dijo, listo, ya está, activen cambios, bueno, lo actualizo y ya puede que salga o no. Y ahí yo empiezo a articular el trabajo con el equipo, sin tener que tener un montón de carpetas con proyectos DR o con scripts, sino estamos manejando el mismo proyecto y vamos alternando los cambios, los vamos modificando y socializando. Sin tener 5 proyectos con diferentes modificaciones, o tener un montón de scripts sin esas modificaciones. ¿Sí? Y ahí ya empezamos lo que es esto, el trabajo colaborativo y lo que es control de versiones, porque yo voy viendo qué va sucediendo. Por el momento, sí, depende, digamos, la práctica que tenga cada equipo, se pueden hacer, el uso de ramas es recomendable dependiendo de la complejidad del trabajo, ¿sí? Por ahora no adentramos un poco acá porque esta es como la parte principal con la cual yo voy a arrancar, con la que voy a iniciar, por ejemplo, si hago un trabajo 1-1. Si somos este equipo, que somos los 20 acá, bueno, tenemos que generar este control por ramas o de permisos o acciones para que el proyecto no tenga problemas, ¿sí? Para mostrarlo. Si quisieras crear un proyecto para compartir y un análisis que ya hiciste, ¿lo tenés que crear de cero? Pregunta Alu. ¿O puedes añadir el proyecto un script o un cuarto persistente? O sea, ¿eso primero GitHub o primero RStudio? Eso creo que estás preguntando. Sí, voy por orden. Descargué el script para mostrarle que hay opciones de repositorios que pueden no ser nuestros y podemos descargar la información y usarla. Y respondiéndole a Alu, sí, vos podés, o sea, este es un ejemplo de cómo arrancás, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo ya mi proyecto, yo ese proyecto lo puedo, o sea, se puede hacer también en el sentido inverso, ¿no? Porque acá arrancamos de GitHub a RStudio, pero también se puede iniciar de RStudio hacia el otro. También lo que puedes hacer es, por ejemplo, con este repo que armaste, puedes traer la carpeta de ese proyecto e incrustarla acá y enviar la actualización. Y ahí están los cálculos o lo que vos querés compartir. Y ahí ya queda, lo puyás y lo envías. Vos podés acá en tu proyecto cargar toda esa información. O sea, lo puedes dividir en carpetas y demás. O sea, lo óptimo en nuestro proyecto sería contar con toda la información que necesitamos, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto, ahorita justo no tengo un repo para mostrar, pero yo acá, en mi proyecto, puedo sumar un Excel, ¿no? O un CSV, donde sea como mi base de trabajo. Y la puedo sumar ahí, y si yo lo pusheo o el resto hace pull, va a poder contar con esa base y va a poder seguir trabajando con la información. Entonces van a terminar trabajando todos con la misma información, quiero decir. Pero lo vas a poder hacer, pero lo vas a tener que tener preferiblemente en tu proyecto. Mi recomendación es siempre tener proyectos y esos proyectos anclados a repositorios. Porque tener scripts sueltos y bases sueltas como que va a perder como ese orden y va a evitar o no va a permitir que se genere esta reproducibilidad, ¿no? Esto de que todos podamos ejecutar las operaciones que estemos haciendo y que todo nos pueda salir. Como que va a romper con eso. Y no va a permitir. Pero la idea sería sumar acá un CSV, Excel, o bueno, si tenemos otro formato de base de datos que puede ser TXT o por ahí la traen de Stata o SPSS, se puede colocar ahí y todos van a poder trabajar con la misma base. Pero se va a poder. Sí, se entendió, Abu. Sí. Ahí Hernán preguntaba más antes, anteriormente, ¿por qué bajaste el zip? Sí, ya lo expliqué. Ah, perdón. Ya lo expliqué, sí, sí. Para mostrar un ejemplo de cómo descargar info. Porque nosotros en GitHub vamos a encontrar un montón de cosas, de ejemplos y demás, donde no necesitamos ser colaboradores, pero podemos tomar información para aplicarla en lo que necesitemos. Así que un ejemplo es sacarlo y ver que toda esta información, al ser pública, ustedes también la pueden descargar sin ser colaboradores. Lo que hay que tener en cuenta ahí es el tipo, lo que son los créditos, ¿no? Los Creative Commons y si se requiere citación y demás. ¿Por qué les digo esto? Porque esta información que yo sé no la hice yo sola.
Esta información yo la he tomado de los diferentes grupos colaborativos de los que he formado parte. Lo voy a avanzar acá. Y acá es donde está importante decir, bueno, hay un repo con la información y demás, ¿de dónde tomo yo esa información? Digamos, la importancia de dar créditos a aquellas personas que permitieron el material, por ejemplo, para la charla de hoy, y dónde puedo obtener más información. Entonces yo puedo tomar la información desde un repo de GitHub o desde la página web de una persona. En este caso, bueno, tomé lo de Carpentry, ¿no? Esta temática que vimos hoy, la información y demás, y de Janina Bellini y Marisol Gatti, de una charla que también hicieron en un capítulo de Relays. Entonces siempre estos grupos colaborativos nos permiten esto, tener información y poderla, bueno, replicar en otros espacios como el día de hoy. Y también esto, yo les voy a recomendar, igual esta presentación igual va a estar en el repo, les prometo que va a estar ahí, va a estar con todas las indicaciones que hicimos de crear un nuevo repositorio y de clonarlo. Van a tener esa información y van a tener este link para este libro que compartió Juan más arriba, de Happy Git and GitHub for the User, que sirve mucho porque te cuenta paso a paso, porque se necesita, porque es importante, qué podés hacer, qué otros comandos más no son útiles. Lo que vimos hoy es este pequeño resumen de qué puedo hacer yo, cómo puedo empezar a articular esa información de manera colaborativa con otras personas. Y por ahora lo pueden trabajar para el uso personal. Sí. No, esta presentación no la hice en Saringan. Esta no la hice en Saringan. Prometo que las próximas van a ser en Saringan. No, esta está en Google Drive. Sí, se los debo. Para la próxima la tengo en Saringan. Porque tengo la deuda, pero no, esta la armé yo acá. No sé si alguno tiene otra pregunta, duda. Igual esto lo van a encontrar en el repo. Si no se guardaron el link, después yo sé que Juan se los va a compartir. André, por ejemplo, ¿cómo sugerirías que los que quieran seguir con el ciclo vayan acompañando las actualizaciones del repositorio, sin ser colaboradores, ¿no? ¿Cómo sugerís vos? Claro. No, ahí, bueno, lo que yo todavía no descubrí, creo que no está en GitHub, no te manda notificaciones. Pero cuando se acuerden, entran el link va a estar siempre, o sea, no se va a ir. Entonces pueden ingresar ahí e ir viendo qué va pasando, si hay actualizaciones o no. Después se le va a agregar más información al repo, ¿no? Como de qué se desarrolla, si se quieren contactar con alguien, para tener más información y demás, pero lo pueden. Pero en el repo, ya pasé el link, lo voy a volver a pasar. Acá está, más tardecito, en un rato, van a ver la presentación, si quieren seguir el paso a paso del Git, del repo, de clonar, cada cosa va a estar ese paso a paso. Que acá lo vimos en vivo, pero la presentación va a tener el paso a paso. Uno, sí, se puede, mira, yo puedo ir acá a Settings. La pregunta era si uno puede borrar el repo y qué pasa con los que están como colaboradores. Perdón, la repito porque capaz que eso no va a aparecer en el video. Y acá. Yo me voy al final de la información y acá tipo en danger, zona de peligro, acá aparece esta tipo. Y nada, si yo lo elimino. Por más que tenga colaboradores, se va. O sea, y acá me va a decir como, ¿estás segura? Dame tu clave que sos vos. Seguro que vas a eliminar eso. Listo. Y acá se va. Por eso está todo en rojo. O archivar, ¿no? Como que se vaya a guardar y después nadie más lo va a ver. Pero sí, es como cuando yo tengo un documento en Google, lo borro, ya nadie más va a tener acceso. Aunque bueno, Google te dice en 30 días, este archivo se va, vuela, pero no, acá no hay 30 días. Acá se va. Se pierde, digamos, lo que esté. Así que acá por eso la danger zone, o sea, tipo, ojo que esto se va. Así que por eso es importante, bueno, siempre quien queda con el repo, cuál es el, qué va a ser el equipo, ¿no? Siempre tener en cuenta cómo esas, como las buenas prácticas, que no son de código directamente, sino esto de trabajo en equipo. Y lo que suma Pau, que es lo que no se borra, o sea, si yo lo borro, pero alguien ya lo bajó a su compu, bueno, no, hasta la compu no llegamos, ¿no? Digamos, lo que te quedó en la compu es lo que queda el proyecto, pero no hasta ahí. Pero claro, el repo remoto se va. Así que eso hay que, como todo proyecto,
Hay que tener cuidado. Pero es muy útil cuando realizas varias cosas. Así que, si quieren, yo les diría, estén atentos en unos días de cómo va a cambiar esto. No les prometo hoy porque es viernes, pero en estos días va a quedar. Así que no, no se preocupen. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta. Yo estaba tratando de hacer una modificación y a cómo te parece a vos, digamos. Pero, ¿entendés? Como, viste que vos, como colaborador, podés hacer aportes y cómo es, se va a reflejar eso en tu proyecto como vos, como dueña. Sí, mira, vos por ejemplo puedes ir al README, que es un cambio que yo puedo hacer dentro de GitHub, no me tengo que ir al Bien. trabajo. Puedes colocar algún tipo de descripción, no sé. Ahí lo cloné en mi compu, lo acabo de hacer el paso que hiciste vos de generar un proyecto nuevo, versión control versión, y voy a hacer Sí. una modificación en el README para justamente que vos lo apruebes o no. Digamos. Ahí estoy, en mi computadora estoy ciclo webinar, estoy agregando una línea. Primer webinar, Andrea Gómez. Sí. Ahí estoy. Voy a dar el commit de eso. Y vos fíjate cómo lo manejás. Si lo El querés commit usar. y el push. Sí. Exacto. Entonces yo ahí modifiqué el ritmo. Ahí va. Y ahí va el push. Cayendo. Me está pidiendo la contraseña porque yo en una Sí, te puedo computadora pedir. tengo por llave. A ver. Y eso depende mucho de la. Entonces directamente le voy a hacer directamente sobre el README tuyo. En la página web le voy a hacer directamente Sí. la modificación. Edit. Sí, en este caso, este rendering lo podemos cambiar en la compu. Sí. O sea, si yo quiero cambiar un. Otro archivo, por ejemplo, el R, como que va a estar un poco difícil. Pero el README yo lo puedo cambiar acá con el lapicito y le puedo añadir más información que se requiera. Pero como no lo voy a hacer ahora, depende del cambio de Juan, Bien. va a quedar. Pero bueno, esto también es importante, si es al ser colaborativo, esto que le digo, a veces no se requieren tantos skills en R, sino cómo trabajo yo con mi equipo, cómo articulo la información, ¿no? Cómo aviso, che, yo voy a hacer un cambio de esto, cómo nos organizamos y cómo vamos dejando registro en el repositorio. Ahí nadie te pidió saber de R, ahí te piden esa organización con tu equipo. O con la dupla, o hasta para ustedes mismos, dejar el registro y demás. Martín nos pregunta cuál es el límite de capacidad de un repositorio. Pero, ay, gracias, Pau. Sí, no sabía bien cuántos. Ahí ya estaría, ¿no? Yo ya hice una modificación. Yo lo voy a actualizar. Y acá apareció que Juan hizo un cambio en el README, ahora, y acá agregó esta palabra. Si vieron, yo no hice nada más. Y acá, si yo me voy a commit, quiero ver qué hizo Juan. Voy a dar clic acá y me va a mostrar qué hizo. Agregó estas dos líneas. Entonces, yo puedo ver paso a paso qué se hizo. Por ahora, o sea, lo que vimos ahora son como hay funciones exploratorias para ver qué sucedió y qué cambios mandé. ¿Sí? Y cómo los pude compartir en mi computadora y cómo los pude. Volver a dejar en el repositorio. Pues estos son primeros pasos, se pueden hacer más cosas. Ahí la invitación es seguir, está este libro que se compartió de Happy Git and GitHub User, y hay otros, por suerte GitHub ahora también tiene su blog con indicaciones, pero también tiene en español,
O sea, tiene como la traducción en español y en inglés, y bueno, ahí pueden leer más info y te va a dar más ejemplos y demás. Así que esto es como un empuje, es como un primer arranque, donde ustedes van a poder encontrar como esa información. No sé si hay más dudas, preguntas, si le gustó o no le gustó. Muy bueno. Y si no hay más preguntas, bueno, yo les agradezco. Y cualquier Perfecto. cosa nos encontramos por GitHub, me mandan sus repositorios y Te articulamos empezamos a todo el seguir. trabajo. Claro, empiezan a ver qué se va haciendo. Pero nada. Buenísimo, Ante. Y estas imágenes, voy a hacer un spoiler, estas imágenes también lo hizo personas de la comunidad de R para poder explicar estos conceptos. Tipo, esto sería con nosotros con todas las herramientas de trabajo. Así que bueno, es como, hay que buscar siempre, digamos, cuál es la mejor forma de aprender estas cosas. Así que, nada, yo les agradezco mucho el espacio y cualquier cosa. Todos Nos vemos agradecidos. en GitHub, nos vemos en GitHub. Con los Estamos ahí, repos, estamos todos. conectados. Sí, Gente, sí. muchas gracias a todos ahí. Gracias, André, muy, muy especialmente. Y vamos a continuar, ¿eh? En contacto. Cualquier cosita, siempre estaremos ahí disponibles. Sí, cualquier cosa, pregunten, no hay problema. Eso, manden preguntas que siempre nunca hay mala pregunta. Así que, nada, Espectacular. vamos con eso, control de versiones. Buenísimo, entonces, gente, a todos, muchísimas gracias por la atención. Esto queda grabado en un canal que vamos a armar y mantenemos ahí la conexión por el momento, por el repositorio, pero tenemos los mails. André, muchas gracias a vos por el tiempo, por la Nada. buena onda.